Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, MIFA, Gabriel Molina Díaz, Robles Pierre 420, Terfo 95, Matías Buono, Najika Elum, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores García, Roberto, Bok Takovic, Nip Olive, Dave Sipet, Enrique Corona, Lion Skyle, Dark Bolón, Un Sueño Guajiro, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Verge 135 De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frine Lucho, Brand Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion skyle y Lindert. Su apoyo hace que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de PayPal que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Fíjate, Duclos, me dijo arremangándose las faldas. Como quiere Madame Fognier, que lleve el culo todo el día. Y diciendo esto, me mostró una capa de mierda de una pulgada de espesor que cubría por completo su pequeño y bonito agujero del culo. ¿Y qué quiere que hagas con eso? le dije. Espera un viejo señor que viene esta noche, dijo, y que quiere encontrarme mierda en el culo. Bueno, respondí, quedará contento porque es imposible llevar más. Y me dijo que, después de haber cagado, la Fogni la había embadurnado así intencionalmente. Llena de curiosidad por ver esta escena, tan pronto como llamaron a la linda criaturita, corría al agujero. Era un fraile, pero de los principales. Era de la orden del cister, gordo, alto, vigoroso y casi sexagenario. Acaricia a la criatura, la besa en la boca, y después de preguntarle si está bien limpia, le arremanga para comprobar por sí mismo el estado constante de limpieza que Eugene le aseguraba, aunque ella supiera muy bien que no era así. Pero le habían dicho que hablara de este modo. ¿Cómo, pillina? le dijo el fraile viendo el estado de las cosas. ¿Cómo te atreves a decirme que estás limpia con un culo así de cochino? Seguro que hace más de quince días que no te lo has limpiado. Ahora verás el trabajo que me da. Pues yo quiero verlo limpio, y tendré que ser yo mismo el que se encargue de limpiarlo. Y diciendo esto, había apoyado a la muchacha contra la cama y se había puesto de rodillas debajo de las nalgas, abriéndolas con ambas manos. Dirías al principio que no hace más que examinar la situación. Parece como sorprendido. Poco a poco se familiariza con ella. Su lengua se acerca, despega algunos pedazos, sus sentidos se inflaman, su polla se empina, la nariz, la boca, la lengua, todo parece trabajar a un tiempo. Su éxtasis resulta tan delicioso que casi no tiene fuerzas para hablar. Al fin, sube la leche. Se toma la polla, la masturba, y corriéndose acaba por limpiar tan completamente este ano que se diría que no había podido estar sucio ni un solo instante. Pero el libertino no se detenía ahí, y esta voluptuosa manía solo era para él un preliminar. Se levanta, besa una vez más a la chiquilla, le muestra un feo y sucio culazo que le ordena zarandear y masturbar. La operación la hace empalmar de nuevo. Vuelve a apoderarse del culo de mi compañera, lo colma de más besos. Y como lo que hizo después no es de mi competencia, ni esta situación de estas narraciones preliminares, creo que les parecerá bien que deje para Madame Martin hablarles de los excesos de un malvado que ella ha conocido sobradamente, y para evitar incluso todo tipo de preguntas por su parte, señores, a las que no me sería posible, por sus mismas leyes, contestar. Paso a otro detalle. Solo una palabra, Duclos, dijo el duque. Hablaré con palabras encubiertas, así tus respuestas no infringirán nuestras leyes. El fraile la tenía gorda y era la primera vez que Eugene. Sí, monseñor. Era la primera vez y el fraile la tenía casi tan gorda como usted. <laughs> Joder, dijo Dulcet. Vaya escena, no me. habría. dado la oportunidad de perdérmela. Tal vez hubiera sentido la misma curiosidad, dijo Duclos al continuar, por el personaje que pasó unos días después por mis manos provista de un orinal que contenía ocho o diez urullos sacados de todas partes, y a cuyos autores le habría molestado mucho conocer, era preciso que, con mis propias manos, le frotara todo el cuerpo con esta pomada odorífera. Me pasé nada por alto, ni siquiera la cara, y cuando llegué a la polla que le masturbaba al mismo tiempo, el infame marrano que se contemplaba complacidamente ante un espejo, me dejó en la mano las pruebas de su triste virilidad. Por fin hemos llegado, señores. Al fin el homenaje que dirigiría al auténtico templo. Me habían dicho que estuviera preparada. Llevaba dos días aguantándome. Era un comedor de Malta que, para semejante operación, veía todas las mañanas a una muchacha nueva. La escena se desarrollaba en su casa. Hermosas nalgas, me dijo abrazándome el trasero. Pero, hija mía, prosiguió, no basta con tener un bonito culo. Es preciso también que ese bonito culo cague. ¿Tienes ganas? Me muero de ganas, señor, le contesté. Ah, qué diablos. Es delicioso, dijo el comendador. Eso es lo que se llama servir al cliente como es debido. ¿Pero te importará cagar, pequeña, en el orinal que voy a presentarte? A fe mía, señor, le contesté. Que tengo tantas ganas que cagaría en cualquier parte, incluso en su boca. Ah, sí, en mi boca? dijo. ¡Qué delicia! Pues bien. Este es precisamente el único orinal que tengo para ofrecerte. Bien, démelo, señor. Cuanto antes, le contesté, porque ya no puedo más. Se coloca, yo me subo a orcajada sobre él. Entretanto, le masturbo. Sostiene mis caderas con sus manos y recibe, pero entregándoselo cagarruta a cagarruta, todo lo que le cago en el pico. Mientras extasía, mi puño apenas consigue sacarle los chorros de semen que pierde. Le masturbo. Termino de cagar. Nuestro hombre se extasía, y le dejo satisfechísimo de mí. Porque tuvo por lo menos la amabilidad de decírselo a la Fourni, al pedirle otra para el día siguiente. El que siguió sumaba a unos episodios bastante semejantes el de conservar por un tiempo los pedazos en la boca. Los reducía a líquido, se enjuagaba largo rato la boca con él y los devolvía hechos agua. El Quinto tenía, si cabe, una fantasía aún más extravagante. Quería encontrar cuatro zurullos sin una sola gota de orina en el orinal de una silla retrete. Le encerraban a solas en la habitación donde se hallaba este tesoro. Jamás llevaba ninguna muchacha consigo, y había que tener el mayor cuidado en que todo quedara bien cerrado, que no pudiera ser visto ni divisado por ningún lado. Entonces, actuaba. Pero decirles como me resulta imposible, pues nunca lo vio nadie. Todo lo que se sabe es que, cuando entraban en la habitación después de él, encontraban el orinal muy vacío y extremadamente limpio. Pero lo que hacía de los cuatro zurullos, creo que al propio diablo le costaría contar celos. Tenía la posibilidad de arrojarlo a los retretes, pero tal vez hacía otra cosa. Lo que permite pensar que no hacía en absoluto eso que podrían suponer. Es que dejaba a la Fognik la tarea de procurarle los cuatro surullos sin informarse jamás de dónde venían y sin hacer nunca la mínima recomendación al respecto. Un día, para ver si lo que íbamos a decirle la alarmaría, alarma que habría podido ofrecernos alguna luz sobre la suerte de las cagadas. Le dijimos que las que le habíamos dado aquel día provenían de varias personas enfermas y aquejadas de sífilis. Se rió con nosotras sin enfadarse. Cosa que, sin embargo, es verosímil de haber hecho con estos urullos otra cosa que tirarlos cuando a veces quisimos profundizar nuestras preguntas nos hizo callar y nunca supimos más es todo lo que tengo que decirles esta noche dijo duclos en espera de entrar mañana en un nuevo orden de cosas por lo menos respecto a mi existencia pues en lo que se refiere al gusto encantador que idolatran me faltan señores por lo menos dos o tres días para tener el honor de entretenerlos con él las opiniones se dividieron respecto a la suerte de las ñordas del hombre del que se acababa de hablar y mientras hablaba de ello hicieron salir a unos cuantos y el duque que quería que todo el mundo viera la predilección que sentía por la duquesa mostró a toda la sociedad de manera libertina con qué se divertía ella y la desenvoltura la destreza la prontitud acompañada de las más bonitas frases con que ella tenía el arte de satisfacerle la cena y las orgías fueron bastante tranquilas y como no hubo ningún acontecimiento de importancia hasta la velada siguiente, será con los relatos con que la Duclos la amenizó con los que comenzaremos la historia de la duodécima jornada. Duodécima jornada. El nuevo estado en que voy a entrar me obliga, dijo la Duclos, a encaminarles por un instante, señores, hacia el detalle de mi persona. Es más fácil imaginar los placeres que se describen cuando el objeto que los proporciona es conocido. Yo acababa de alcanzar los veintiún años. Era morena, pero la piel, pese a ello, de la más agradable blancura. La abundante cabellera que cubría mi cabeza descendía en ondas flotantes y naturales hasta el final de mis muslos. Tenía los ojos que ven y que siempre han sido considerados hermosos. Mi talla estaba un poco lleno, aunque alto, flexible y fino respecto a mi trasero a esta parte tan interesante para los libertinos de hoy era por confesión de todo el mundo superior a cuanto puede verse de más sublime en la materia y pocas mujeres en París lo tenían tan deliciosamente torneado era lleno redondo muy gordo y muy rochizo sin que esta gordura disminuyera un ápice de su elegancia el más ligero movimiento descubría al instante la rosita que tanto les gusta señores y que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes es el atractivo más delicioso de una mujer. Aunque llevaba mucho tiempo en el libertinaje, era imposible estar más lozana, tanto a causa del buen temperamento que me había dado la naturaleza como por mi extrema prudencia respecto a los placeres que podían ajar mi lozanía y perjudicar mi temperamento. Me gustaban muy poco los hombres, y solo me habían apegado a ellos una única vez. Casi lo único que tenía de libertina era la mente, pero de manera tan extraordinaria que, después de haberles descrito mis atractivos, es muy justo que les entretenga un poco con mis vicios. Me han gustado a las mujeres, señores, no lo oculto, sin llegar, no obstante, al extremo de mi querida compañera Madame Champville, que les contará sin duda que se ha arruinado por ellas, pero siempre las he preferido a los hombres en mis placeres, y los que ellas me proporcionan han ejercido siempre sobre mis sentidos un dominio más poderoso que las voluptuosidades masculinas. He tenido, además, el defecto de que me gustara robar. Es increíble hasta qué punto he llevado esta manía, totalmente convencida de que todos los bienes deben ser iguales sobre la tierra y de que sólo la fuerza y la violencia se oponen a esta igualdad. Primera ley de la naturaleza. He intentado corregir la suerte y restablecer el equilibrio lo mejor que he podido. Y sin esta maldita manía, tal vez seguiría con el bienhechor mortal del que les voy a hablar. -¿Y has robado mucho en tu vida? -le preguntó Dulce. -Muchísimo, señor. Si no hubiera gastado siempre lo que robaba, hoy sería muy rica. Pero le has añadido alguna circunstancia agravante, prosiguió Durset. Abuso de confianza, engaño manifiesto. Ha habido todo lo que puede haber, dijo la duclos He creído que no debía detenerme en estos temas para no alterar el orden de mi narración. Pero ya que veo que esto puede divertirles, no olvidaré en un futuro comentárselos. A este defecto, siempre me han reprochado añadir otro. Tener muy mal corazón, pero... es culpa mía. ¿Acaso no proceden de la naturaleza nuestros vicios o nuestras perfecciones? ¿Y puedo yo endulzar un corazón que ella ha hecho insensible? No recuerdo que en toda mi vida haya llorado por mis males, y mucho menos por los ajenos. Amé a mi hermana, y la perdí sin el menor dolor. Han sido testigos de la flema con la que acabo de enterarme de su pérdida. Vería Dios gracias. Parecer en nuestro universo sin derramar una sola lágrima. Así hay que ser, dijo el duque. La compasión es la virtud de los necios, y pensándolo bien, se advierte que siempre es ella la que nos hace perder voluptuosidades. Pero con ese defecto, tú debes de haber cometido crímenes, pues la insensibilidad conduce allí directamente. Monseñor, dijo la Douglas, las reglas que se han prescrito a nuestros relatos me impiden hablarles de muchísimas cosas las han dejado para mis compañeras. Pero solo puedo decirles una cosa, y es que, por muy malvadas que se describan ante sus ojos, pueden estar perfectamente seguros de que yo jamás he valido más que ellas. Bueno, he aquí lo que se llama hacerse justicia, dijo el duque. Pero vamos, sigue. Tenemos que contentarnos con lo que nos digas. Ya que nosotros mismos te hemos limitado. Pero recuerda que, en nuestros encuentros, no prescindiré de tus malos comportamientos. No les ocultaré nada, monseñor. Y ojalá, después de haberme huido, no se arrepientan de haber concedido un poco de benevolencia a un ser tan malvado. Prosigo. Pese a todos estos defectos, y por encima de todos, al de desconocer por entero el humillante sentimiento de la gratitud que yo solo admitía como un peso injurioso para la humanidad, y que degrada por completo el orgullo que hemos recibido de la naturaleza. Con todos estos defectos digo mis compañeras me querían, y de todas ellas, era la más buscada por los hombres. Así era mi situación, cuando un recaudador de impuestos llamado Jacob vino a echar una cana al aire a casa de la Fonny. Como era uno de los parroquianos habituales, aunque más con muchachas de fuera que con las de la casa, tenían grandes consideraciones con él, y Madame, que estaba empeñada en que nos conociéramos, me avisó con dos días de antelación de que le guardara lo que ya saben, y que le gustaba más que ninguno de los hombres que había visto. Ahora lo verán a detalle. Jacob llegó, y después de examinarme, riñe a Madame Fogny por no haberle ofrecido antes una criatura tan bonita. Yo le agradezco su honradez y subimos. Jacob era un hombre de unos cincuenta años, grueso, gordo, pero de un semblante agradable, dotado de ingenio, y lo que más me gustaba de él, de una dulzura y una honradez de carácter que me encantaron desde el primer momento. Debes de tener el culo más hermoso del mundo, me dijo Dakot, atrayéndome hacia él, y metiendo bajo las faldas una mano que dirigió inmediatamente el trasero. Soy un entendido en la materia, y las muchachas de tu porte tienen casi siempre un hermoso culo. Bueno, ¿no lo decía? Prosiguió no bien lo hubo palpado un instante. Qué fresco, qué redondo, y dándome la vuelta con pretesta, Mientras levantaba con una mano mis faldas hasta las caderas y palpaba con la otra, se dispuso a examinar el altar donde se dirigían sus deseos. -Vaya -exclamó -ese realmente uno de los culos más bonitos que he visto en toda mi vida. Y vaya que he visto. Ábrete. Veamos esta fresa. -Que la chupo. La devoro. Es realmente un culo precioso. -Dime, pequeña. ¿Te han avisado? -Sí, señor -contesté. Te han dicho que yo hacía cagar. Sí, señor. Pero ¿y tu salud? prosigue el financiero. Ah, por eso no hay problema, señor. Mira, es que yo llevo la cosa un poco lejos, continuó él. Y si no estás completamente sana, correría cierto peligro. Señor, le dije, puede hacer absolutamente todo lo que quiera. Respondo de mí como de un niño recién nacido. Puede actuar con toda seguridad. Después de este preámbulo, Jacob me ordenó inclinarme sobre él, manteniendo siempre mis nalgas abiertas, y pegando su boca a la mía sorbió mi saliva durante un cuarto de hora. Lo dejaba para soltar algún joder, y volvía de nuevo a succionar amorosamente. Escupe en mi boca, me decía de vez en cuando, llena la de saliva. Y entonces noté su lengua que giraba alrededor de mis encías, y se si hundía cuando podía y que parecía traer hacia sí todo lo que encontraba. Vamos, dijo. Se me pone tiesa, manos a la obra. Entonces, volví a mirar mis nalgas, ordenándome que diera vuelo a su polla. Saqué un pequeño instrumento de tres dedos de grosor, liso, de unas cinco pulgadas de largo, que estaba muy tieso y muy enfurecido. Quítate las faldas, me dijo Dako. Yo voy a quitarme los calzones. Es preciso que ambos culos estén a sus anchas para la ceremonia que vamos a celebrar. Después, tan pronto como le hubo obedecido, continuó. Súbete bien la camisa hasta debajo del corsé y muestra el trasero del todo. Échate de bruces a la cama. Entonces, me sentó en una silla y siguió acariciándome las nalgas, cuya visión parecía embriagarle. De pronto, las separó, y noté cómo su lengua penetraba en lo más hondo para comprobar. Decía, de una manera incontestable, si era cierto que la gallina tenía ganas de poner. Utilizó sus propias expresiones. Mientras tanto, yo no le tocaba. Él mismo meneaba ligeramente el pequeño miembro seco que yo acababa de descubrir. Vamos, dijo. Hija mía, manos a la obra. La mierda está a punto. La he tocado. Acuérdate de cagar poco a poco y de esperar siempre a que haya devorado un pedazo antes de empujar el siguiente. Mi operación es larga, pero no la precipites. Un golpecito en las nalgas te avisará de que empujes, pero que siempre sea poco a poco. Habiéndose instalado entonces lo más cómodo posible respecto al objeto de su culto, pega su boca y yo le suelto casi inmediatamente una cagarruta del tamaño de un pequeño huevo. Lo chupa, le da vueltas y más vueltas en la boca. Lo mastica, lo saborea y al cabo de dos o tres minutos veo claramente que se lo traga. Empujo, idéntica ceremonia y como mis ganas eran prodigiosas diez veces consecutivas su boca se llena y se vacía sin que tenga jamás el aspecto de estar harto. Ya está, señor, le dije al final. Por más que empuje, me será inútil. Sí, dijo. Mi pequeña ya no queda más. Vamos, entonces tengo que correrme. Sí, tengo que correrme rebañando este hermoso culo. Ah, me cago en Dios. Cuánto placer me das. Jamás he comido una mierda más deliciosa. Se lo pregonaré a todo el mundo. Dame, ángel mío, dame este hermoso culo para que lo chupe, para que lo siga devorando. Y hundiendo en el pie, la lengua y masturbándose él mismo el libertino esparce su leche por mis piernas no sin una multitud de palabras ojeces y de blasfemias imprescindibles por lo que me pareció para completar su éxtasis cuando hubo terminado se sentó me dijo que me acercara y contemplándome con interés me preguntó si no estaba cansada de la vida de burdel y si no me gustaría encontrar a alguien que me decidiera a retirarme viendo el atrapado me hice la difícil y para evitarles unos pormenores que no tienen nada de interesante Después de una hora de discusión me dejé persuadir, y decidimos que a partir del día siguiente iría a vivir a su casa a razón de veinte luises por mes, y la alimentación, que como era viudo, podría ocupar sin inconveniente alguno un entresuelo de un hotelito, que allí tendría una muchacha para servirme, y la compañía de tres de sus amigos y de sus queridas, con los cuales se reunía para unas cenas libertinas cuatro veces por semana, a veces en casa de uno y a veces en casa de otro que dijera que mi única preocupación sería comer mucho, y siempre lo que él me sirviera, porque haciendo lo que él hacía era esencial que me hiciera alimentar a su manera. Comer mucho, digo, dormir mucho para que la digestión fuera fácil, purgarme regularmente todos los meses, y cagar dos veces al día en su boca, que esto no debía asustarme porque hinchándome de comida, como iba a ser, más bien sentiría la necesidad de hacerlo tres veces en lugar de dos. El financiero, como primera prenda de acuerdo, me entregó un diamante muy hermoso. Me abrazó. Me dijo que me arreglara para la furnía y que estuviera preparada a la mañana del día siguiente. Momento en el que mismo vendría a buscarme. Mis adioses fueron breves. Mi corazón no lamentaba nada, pues ignoraba el arte del encariñarse. Pero mis placeres lamentaban a Eugene, con la que mantenía desde hacía seis meses unas relaciones muy íntimas. Y me fui. Jacob me recibió a las mil maravillas y me instaló él mismo en el precioso apartamento que habría de ser mi vivienda, y no tardé en estar perfectamente instalada. Estaba condenada a hacer cuatro comidas de las que se me eliminaban una infinidad de cosas que, sin embargo, me habrían apetecido mucho como el pescado, las ostras, las alazones, los huevos y todo tipo de productos lácteos. Pero estaba también compensada por otro lado que, a decir verdad, habría sido muy caprichoso de mi parte quejarme. La base de mi alimentación consistía en una inmensidad de pechugas de ave y de caza deseosada, preparada de todo tipo de maneras. Poca carne de carnicería, ningún tipo de grasa, muy poco pan y muy poca fruta. Tenía que comer este tipo de manjares incluso en el desayuno de la mañana y en la merienda de la tarde. A esas horas me lo servían sin pan, y Dacoc me rogó que poco a poco me fuera absteniendo por completo de él. Hasta el punto en que en los últimos momentos ya ni lo probaba así como tampoco la sopa. El resultado de esta dieta, como él había ya previsto, eran dos deposiciones diarias, muy suaves, muy blandas y con el sabor más exquisito que es lo que él pretendía, y que no podía darse con una nutrición normal. Y había que creerle, pues era un experto. Nuestras operaciones se hacían cuando se levantaba y cuando se acostaba. Los detalles eran más o menos los mismos que ya les he contado. Comenzaba siempre por chupar largo rato mi boca, que tenía que presentarle siempre en su estado natural y antes de lavarla. Solo se me permitía enjuagarla después. Además, no se corría en cada ocasión. Nuestro acuerdo no exigía ninguna infidelidad por su parte. Dacock me tenía en su casa, como el plato fuerte, como el asado de buey, pero no por ello dejaba de salir todas las mañanas a divertirse a otra parte. Dos días después de mi llegada, sus compañeros de orgía vinieron a cenar a la casa. Y como cada uno de los tres ofrecía en el gusto que analizamos un tipo de pasión diferente, aunque igual en el fondo, estarán de acuerdo, señores, en que debiendo constar en nuestra colección, insisto un poco sobre las fantasías a las que se entregaron. Llegaron los invitados. El primero era un viejo consejero del Parlamento, de unos sesenta años, que se llamaba Derville. Tenía por querida una mujer de cuarenta años muy hermosa, y que no tenía más defecto que un cierto exceso de cultura. La llamaban Madame Duques. El segundo era un militar retirado, de 45 a 50 años, que se llamaba Despars. Su querida era una mujer muy bonita de 26 años, con el cuerpo más hermoso que pueden imaginarse. Se llamaba Marianne. El tercero era un viejo abate de 60 años, que se llamaba Du y cuya querida era un muchacho de 16 años, hermoso como el día, y que presentaba como su sobrino se sirvió en los entresuelos de los que yo ocupaba una parte. La comida fue tan alegre como exquisita, y observé que la señorita y el muchacho estaban prácticamente en la misma dieta que yo. Los caracteres se mostraron durante la cena. Era imposible ser más libertino que lo que era De Ville. Sus ojos, sus frases, sus gestos, todo anunciaba el desenfreno. Todo describía el libertinaje. Jacques parecía más tranquilo. Pero no por ello la lujuria era menos el alma de su vida. El abate, por su parte, era el ateo más orgulloso que cabía ver. La... Las blasfemias volaban sobre sus labios casi a cada palabra. En cuanto a las señoritas imitaban a sus amantes. Eran charlatanas y en cualquier caso bastante agradables. El muchacho, por su parte, me pareció tan tonto como guapo. Y por más que la duquesa, a la que se veía un poco prendada de él, le lanzara de vez en cuando tiernas miradas. Él apenas tenía el aire de percibirlas. Todos los modales se perdieron en los postres, y las conversaciones se volvieron tan marranas como los gestos. Derville felicitó a Dacot por su nueva adquisición y le preguntó si yo tenía un culo hermoso, y si cagaba bien. Pardies, dijo mi financiero, puedes averiguarlo cuando quieras. Ya sabes que entre nosotros todos los bienes son comunes y que nos prestamos de tan buen agrado las queridas como las bolsas. Ah, Pardies. —dijo Deville. —Acepto. Y tomándome inmediatamente de la mano, me propuso pasar a un gabinete. Como yo titubeara, la Duquesne me dijo descaradamente, —Vaya, vaya, señorita, aquí no gastamos cumplidos. Mientras tanto, yo me ocuparé de su amante. Y habiéndome hecho d'accord, a quien consulté con la mirada un signo de aprobación, seguí al viejo consejero. —Él es, señores. Quien les ofrecerá, al igual que los dos siguientes, los tres episodios del gusto que tratamos y que deben componer la mayor parte de mi narración de esta velada. Tan pronto como hube encerrado con Derby, muy excitado por los vapores de Baco, me besó en la boca con los mayores arrebatos y me lanzó tres o cuatro eruptos de vino de Ey, que estuvieron a punto de hacerme arrojar por la boca lo que me pareció inmediatamente que él tenía muchas ganas de ver salir por otra parte. Me alzó las faldas, examinó mi trasero con toda lubricidad de un libertino consumado. Después, me dijo que no le sorprendía la elección de Decaux, porque yo tenía uno de los culos más hermosos de París. Me rogó que empezara con unos cuantos pedos, y cuando hubo recibido una media docena volvió a besarme la boca, sobándome y abriéndome fuertemente las nalgas. —¿Te vienen ganas? —me dijo. —Ya han venido, le dije. —Pues bien, preciosura —me dijo. —Caga en este plato. Y para ello había traído uno de porcelana blanca que sostuvo mientras yo empujaba y él examinaba escrupulosamente la salida del surullo de mi trasero. Espectáculo delicioso que lo embriagaba, decía de placer. Cuando hube terminado, recogió el plato. Respondió deliciosamente el voluptuoso manjar que contenía. Manoseó, besó, olisqueó el surullo y después, diciéndome que ya no podía más y que la lubricidad lo embriagaba a la vista de la ñorna más deliciosa que había visto en toda su vida, me rogó que le chupara la polla. Aunque esta operación no tuvo nada de agradable, el temor de enfadar a Cog, enojando a su amigo, me hizo aceptar. Se sentó en un sillón, con el plato apoyado en una mesa vecina sobre la cual se echó de bruces. Con la nariz metida en la mierda, estiró las piernas. Yo me coloqué en un asiento más bajo cerca de él, y después de extraer de su bragueto una fofa sospechosa de pene en lugar de un miembro real, me vi, pese a mi repugnancia, chupeteando la bonita reliquia esperando a que mi foque adquiriera por lo menos un poco de consistencia. Pero me equivocaba. Tan pronto como le hube recogido el libertino empezó su operación. Debró más que comió el lindo huevito fresco que yo acababa de poner para él. No tardó más de tres minutos, durante los cuales sus extensiones, sus movimientos, sus contorsiones, me anunciaron una voluptuosidad de la más ardiente y de las más expresivas. Pero por mucho que hizo, nada se levantó y el miserable diminuto instrumento, después de haber llorado de despecho en mi boca, se retiró más avergonzado que nunca y dejó a su dueño en ese abatimiento, en ese abandono, en ese agotamiento que es la consecuencia funesta de las grandes voluptuosidades. Volvimos. Ah, maldito sea Dios, dijo el consejero. Jamás he visto cagar así. Cuando regresamos solo estaban el abate y su sobrino, y acto seguido les contaré lo que hacían. Por mucho que los demás intercambiaran sus queridas, Ducogdez, muy satisfecho, jamás tomaba otra y jamás cedía la suya. Le habría sido imposible. Contaron divertirse con una mujer. Era la única diferencia que había entre Jacob y él. En todo el restante, efectuaban la misma ceremonia. Y cuando aparecimos, el muchacho estaba apoyado en una cama, ofreciendo el culo a su querido tío que, arrodillado ante él, recibía amorosamente en su boca y después engullía todo ello masturbándose él mismo en una mínima muy pequeña que vimos colgar entre sus muslos. Pese a nuestra presencia, el cura se corrió perjurando que aquella criatura cada día cagaba mejor. Marianne y Decor, que se divertían juntos, no tardaron en reaparecer, seguidos de Darpés y de la Duquinge, quienes por lo que dijeron solo se habían magreado mientras me esperaban. ¿Por qué? dijo Depers. Ella y yo somos viejos conocidos, y en cambio tú, mi hermosa reina, a la que veo por primera vez, me inspiras el más ardiente deseo de solazarme inmediatamente contigo. Pero, señor, le dije, el señor consejero se lo ha llevado todo. Ya no me queda nada que ofrecerle. Bien, me dijo riendo, no te pido nada. Soy yo quien te ofrecerá todo. Solo necesito tus dedos. Con curiosidad por ver qué significaba ese enigma, lo seguí. Y tan pronto como nos encerramos, me pide besarle el culo solo un minuto. Se lo ofrezco y después de dos o tres chupadas en el agujero, desabrocha sus calzones y me pide que le devuelva lo que acababa de presentarme. La actitud que había adoptado me inspiraba algunas sospechas. Estaba horcajadas en una silla, apoyándose en el respaldo y teniendo debajo de él una bandeja a punto de ser utilizada, por lo que viéndole dispuesto a realizar el mismo la operación, le pregunté qué necesidad había de que yo le besara el culo. La mayor, corazón mío, me contestó. Pues mi culo, el más caprichoso de todos los culos, solo caga cuando lo besan. Obedecí, pero con cierta timidez, y él dándose cuenta me dijo imperiosamente: Más cerca, carajo, más cerca. ¿Que le asusta un poco de mierda? Al fin, por condescendencia llevé mis labios hasta la más cercanía del agujero. Pero tan pronto como los notó, se desahoga, y la irrupción fue tan violenta que una de mis mejillas se encontró totalmente tiznada. Solo necesito de un tirón para llenar el plato. En toda mi vida había visto yo una cagada semejante. Colmaba por sí sola una profundísima ensaladera. Nuestro hombre se apodera de ella. Se acuesta encima de ella en el borde de la cama. Me presenta su culo completamente lleno de mierda y me ordena que le masturbe enérgicamente mientras que él devolverá inmediatamente a sus entrañas lo que acaba de vomitar. Por muy sucio que estuviera aquel trasero, tuve que obedecer. Sin duda su querida lo hace. Me dije. No puedo ser más remilgada que ella. Hundo tres dedos en el oficio cenagoso que se presenta. Nuestro hombre está en el séptimo cielo. Se hunde en sus propios excrementos, chapotea entre ellos, se nutre de ellos. Una de sus manos sostiene la bandeja, la otra sacude una polla que se anuncia muy majestuosamente entre sus muslos. Mientras tanto, yo reduplico mis cuidados. Triunfan. Descubro por el estrechamiento de su ano que los músculos erectores están a punto de arrojar la semilla. No me turbo. La bandeja se vacía y el buen hombre se corre. De vuelta al salón, descubra el inconstante Dacoc con la bella Marianne. El tunante se había pasado por la piedra a las dos. Ya solo le quedaba el paje, con el que creo que también se habría arreglado la madre de bien si el celoso cura hubiera accedido a cedérselo. Cuando nos reunimos todos, se habló de desnudarnos y de hacer un grupo unas cuantas extravagancias. El proyecto me encantó porque me daba la ocasión de ver el cuerpo de Magian que tenía muchas ganas de examinar era delicioso firme blanco esbelto y su culo que sobé dos o tres veces bromeando me pareció una auténtica obra maestra ¿De qué le sirve una muchacha tan bonita le dije al de Parks para el placer que creo que prefería. ah me dijo no conoces todos nuestros misterios no conseguí saber más y aunque viví más de un año con ellos Ninguno de los dos quiso aclararme nada. Y siempre he ignorado el resto de esos acuerdos secretos que, sean de la suerte que fueran, no impiden que el gusto de su amante, satisfizo conmigo, no sea una pasión completa y digna bajo todos los aspectos de ocupar un lugar en esta colección. En cualquier caso, solo podía ser algo episódico, y que ya ha sido o sin duda será a lo largo de nuestras veladas. Después de unos cuantos libertinajes bastante indecentes, algunos pedos, unas pocas cagarrutas restantes, Muchas palabras y grandes impiedades por parte del cura. Nos vestimos y fuimos todos a acostarnos. A la mañana del día siguiente acudí, como de costumbre, al despertar de Dacoc. Sin embargo, ninguno de los dos nos reprocháramos nuestras pequeñas infidelidades de la víspera. Me dijo que después de mí no conocía muchacha alguna que cagara mejor que Maguían. Le hice unas cuantas preguntas sobre lo que ella hacía con un amante que se bastaba también a sí mismo, pero me dijo que era un secreto y que ni él, uno ni el otro, habían querido jamás revelar. Y recuperamos, mi amante y yo, nuestra rutina habitual. Yo no estaba tan arrestada en casa de Dacoc, como para que a veces no se me permitiera salir. Decía que se fiaba plenamente de mi honestidad. Yo debía ver el peligro a que le expondría estropeando mi salud, y me dejaba dueña de todo. Así que el atendí y obedecía en todo lo que se refería a esta salud por la que se tomaba egoístamente tanto interés pero en todo lo demás me consideré autorizada a hacer más o menos todo lo que me granjeara dinero. Y en consecuencia, vivamente solicitada por la Fogner para ir a hacer sesiones a su casa, me entregué a todas aquellas en las que ella me aseguró un honesto beneficio. Ya no era una pupila suya, era una señorita mantenida por un recaudador de impuestos y que para complacerla accedía a pasar una hora en su casa. Pueden imaginarse cómo se pagaba esto. En una de estas infidelidades pasajeras fue cuando encontré al nuevo secuaz de mierda del que les voy a hablar. Un momento, dijo el obispo. No he querido interrumpirte antes de que llegaras a una pausa, pero ya que has llegado, acláranos, por favor, dos o tres objetos esenciales de esta última parte. Cuando celebraban las orgías después de los encuentros a dos, el cura que hasta entonces solo había acariciado a su puto, le fue infiel y te manoseó, y los otros dos lo fueron a sus mujeres para acariciar al muchacho. Monseñor, dijo la Douglas, el cura jamás abandonó a su muchacho. Alienas nos miró a nosotras, aunque estuviéramos desnudas y a su lado, pero se divirtió con los culos de Dacog, de Paz y de Ville. Los besó, los lamió. Dacog y de Ville le cagaron en la boca y él se tragó más de la mitad de cada una de las dos cagadas, pero a las mujeres no las tocó. No ocurrió lo mismo con los otros tres amigos. Respecto a su joven puto, le besaron y le lamieron el agujero del culo. D'Arpés se encerró con él para... no sé qué operación. —Bien —dijo el obispo—, ya ves que no lo habías dicho todo. Y que esto que no contaste representa una pasión más, ya que ofrece la imagen del gusto de un hombre que se hace cagar en la boca por otros hombres, aunque sean muy ancianos. —Es cierto, monseñor —dijo Duclos—. Hace que me dé cuenta de que estaba equivocada, pero no me enfado. Porque así se termine mi velada, que ya iba siendo demasiado larga. Una cierta campana que oiremos dentro de poco me habría convencido de que no tendría tiempo de terminar la velada con la historia que iba a empezar. Y que, si les parece bien, le dejaremos para mañana. En efecto, sonó la campana. Y como nadie se había corrido en toda la velada y todas las pollas, sin embargo, estaban enhiestas, fueron a cenar prometiéndose desquitarse en las orgías. Pero el duque no consiguió llegar tan lejos, y después de ordenar a Sophie que le presentara las nalgas, hizo cagar a la hermosa muchacha y se tragó el surullo del postre. Durset, el obispo y el curval, todos ellos igualmente ocupados, exigieron la misma operación. El primero a Yacenti, el segundo a Celadón y el tercero a Donis. Como este último no pudo satisfacerle, fue anotado en el siniestro libro de castigo y curval, blasfemando como un malvado se me en el culo de Chagas, que le soltó a bocajarro la mierda más completa que era posible. Las orgías fueron libertinas, y Durset, renunciando a las cagadas de la juventud, dijo que aquella noche solo quería las de sus tres viejos amigos. Le contentaron, y el pequeño libertino se corrió como un cemental devorando a la mierda de Curval. La noche introdujo un poco de calma en tanta intemperancia, y devolvió a nuestros libertinos los deseos y las fuerzas decimotercera jornada el presidente que se acostaba aquella noche con su hija Adelaide habiéndose divertido con ella hasta el momento de su primer sueño la había relegado a un jergón en el suelo cerca de su cama para dar su sitio a Fanchon a la que siempre quería cerca de él cuando la lubricidad lo despertaba lo que le sucedía casi todas las noches a eso de las tres se despertaba con un sobresalto juraba y blasfemaba como un poseso le invadía entonces una especie de furor lúbrico que a veces resultaba peligroso. He aquí porque qué le gustaba entonces tener cerca de él a la vieja Fanchón, pues ella dominaba al máximo el arte de calmarlo. Bien ofreciéndose a sí misma, bien presentándole inmediatamente alguno de los objetos que dormían en su habitación. Aquella noche, el presidente que recordó inmediatamente algunas infamias cometidas con su hija mientras se dormía, volvió a pedirla inmediatamente para reanudarlas. Pero ella no estaba. Imagínese la turbación y el rumor que provoca inmediatamente un acontecimiento semejante. Curval se levantó enfurecido, preguntó por su hija, encienden las velas, buscan escudriñar, pero no aparece. El primer movimiento fue para pasar al apartamento de las muchachas. Visitan todas las camas y la interesante Adelaide se encontraba finalmente en bata sentada al lado de la cama de Sophie. Las dos encantadoras muchachas a las que unía un carácter de ternura similar, una piedad, unos sentimientos de virtud, de candor, y de amenidad absolutamente idénticos habían concebido a la par por la otra la más bella ternura y se consolaban mutuamente de la horrible suerte que les abrumaba hasta entonces nadie se había dado cuenta pero las investigaciones permitieron descubrir que no era la primera vez que aquello sucedía y se supo que la mayor inspiraba a la otra los mejores sentimientos y la alentaba sobre todo a no alejarse de la religión y de sus deberes hacia un dios que las consolaría un día de todos sus males Dejo al lector imaginar el furor y los arrebatos de Curval cuando descubrió allí a la bella misionera. La tomó por el pelo y, llenándola de injurias, la arrastró a su habitación donde la ató a la columna de la cama y la dejó allí hasta la mañana siguiente reflexionando sobre sus. despropósitos. Habiendo acudido cada uno de los amigos a esta escena, es fácil imaginar con vehemencia. Hizo notar Curval a las dos delincuentes en el libro de castigos. El duque era partidario de una corrección inmediata. A la que proponía no ser suave. Pero habiéndole formulado al Wispo una objeción muy razonable sobre lo que él quería hacer, Durset se contentó con apuntarlas. No había manera de meterse con las viejas. Aquella noche los señores las habían hecho acostarse a todas en sus habitaciones. Así pues, esto aclaró un vicio de administración, y se decidió para el futuro que permaneciera siempre asiduamente al menos una vieja con las muchachas y otra con los muchachos. Se acostaron de nuevo y Curval, a quien la ira había puesto aún más cruelmente impúdico, hizo a su hija unas cosas que todavía no podemos contar. Pero que precipitando su eyaculación le dejaron por lo menos dormir tranquilo. Al día siguiente, todas las gallinas estaban tan asustadas que no se encontró a ninguna delincuente, y entre los muchachos solo el pequeño Narcis, a quien Curval había prohibido desde la víspera limpiarse el culo, queriendo encontrarlo lleno de mierda en el café, que esta criatura debía servir aquel día, y que habiendo desdichadamente olvidado la orden, se había limpiado el ano con el mayor cuidado. Por mucho que él dijera que su falta era reparable, ya que tenía ganas de cagar, se le había ordenado que la conservara, y por consiguiente sería notado en el libro fatal. Ceremonia que el temible Durset realizó al instante bajo sus ojos, haciéndole sentir toda la enormidad de su culpa y que tal vez solo faltaba eso para frustrar la eyaculación del presidente. Constance, a la que ya no molestaban a ese respecto a causa de su estado, la desgranjez y Briscoe fueron los únicos que obtuvieron permiso de capilla y todo el resto recibió orden de reservarse para la noche el acontecimiento nocturno ocupó la conversación del almuerzo se rieron del presidente por dejar escapar así los pájaros de su jaula el vino de champaña le devolvió la alegría y pasaron al café Narcis y Celadón y Sophie lo sirvieron esta última estaba muy avergonzada le preguntaron cuántas veces había ocurrido aquello ella contestó que solo era la segunda y que Madame Boutuxat le daba tan buenos consejos que era realmente muy injusto castigarla a las dos por esto. El presidente le aseguró que lo que ella llamaba buenos consejos eran en su situación muy malos y que la devoción que ella le metía en la cabeza solo serviría para que la castigaran todos los días. Que no debía tener, allí donde se encontraba, otros maestros y otros dioses que sus tres colegas y él, ni otra religión que la de servirles y obedecerles ciegamente en todo. Y mientras la ceremoniaba, la hizo arrodillarse entre sus piernas y le ordenó que le chupara la polla, cosa que la pobrecita desdichada realizó temblorosa. El duque siempre partidario, a falta de algo mejor, de follar entre los muslos, enfilaba a Sarmil de esta manera, mientras ella le cagaba en su mano y él se lo tragaba a medida que lo recibía, y todo esto a la vez que Durset había correrse a Celadón en su boca y que el obispo hacía cagar a Narcis. Se entregaron a unos minutos de siesta y después de acomodarse en el salón de historias, la Douglas continuó así el hilo de su relato. El galán octogenario que me destinaba a la Fornil era, señores, un inspector del tribunal de cuentas, pequeño, rechoncho y con una cara muy desagradable. Colocó un orinal entre nosotros dos, nos pusimos de espalda, cagamos a la vez, se apoderó del orinal, mezcla con sus dos dedos las dos cagadas y se las traga mientras que yo le hago correrse en mi boca, apenas y si contemplo mi trasero. No lo beso en absoluto, pero no por ello su éxtasis fue menos intenso. Pataleó, blasfemó, mientras comía y se corría, y se fue dándome cuatro luises por la extravagante ceremonia. Entretanto, mi financiero me tomaba cada día más confianza y más amistad, y esta confianza de la que no tardé en abusar fue muy pronto la causa de nuestra eterna separación. Un día en que me había dejado sol en su gabinete observé que llenaba su bolsa para salir en un cajón muy grande y torilmente lleno de oro. Qué botín, me dije a mí misma, y habiendo desde aquel instante concebido la idea de apoderarme de aquella suma, observé con el mayor cuidado todo lo que podía ayudar a apropiármela. Jack no cerraba nunca aquel cajón, pero se llevaba la llave del gabinete y habiendo visto que la puerta y la cerradura eran muy endebles, supuse que necesitaría muy poco esfuerzo para hacer saltar una y otra con facilidad. Adoptado este proyecto, solo me preocupé de aprovechar con diligencia el primer día en que D'Agog se ausentaría a lo largo de todo el día, como solía ser dos veces por semana, día de bacanal especial, en que se juntaba con D'Arprès, y con el abate para unas cosas que Madame de tal vez les contará, pero que no son de mi incumbencia. Los lacayos tan libertinos como su amo jamás dejaban de ir a sus fiestas aquel día. De manera que me encontré casi sola en la casa. Llena de impaciencia por ejecutar mi proyecto, me dirijo inmediatamente a la puerta del gabinete. La abro de un puñetazo. Corro el cajón. Tiene la llave puesta. Lo sabía. Saco todo lo que encuentro. No había menos de tres mil luises. Lleno mis bolsillos. Busco en los otros cajones. Un joyero muy rico se me ofrece. Me apodero de él. Pero. Que encontré en los otros cajones del famoso escritorio? ¡Dichosa Daco! ¡Qué suerte para ti que tu imprudencia solo fuera descubierta por mí! Había allí motivo sobrado para llevarle a la tortura, señores. Es todo lo que puedo decirles. Aparte de los claros y expresivos billetes que después y el cura le dirigían sobre sus bancanales secretas, había todos los enseres que podían servir para aquellas infamias. Pero no sigo. Los límites que me han prescrito me impiden decirles más y la desgranjez les explicará todo eso. Realizo mi robo. Escapé temblando internamente por todos los peligros en que tal vez había incurrido por frecuentar a semejantes malvados. Pasé a Londres, y como mi estancia en aquella ciudad en la que viví seis meses en la mayor abundancia, no ofrecería, señores, ninguno de los detalles que exclusivamente les interesa. Permítanme que me sobrevuele ligeramente sobre esta parte de los acontecimientos de mi vida. No mantenía más trato en París que con la Fournier. Y, como ella me informó de todo el alboroto que hacía el financiero por el desdichado robo, decidí al final hacerlo callar, escribiéndole secamente que la que había encontrado el dinero había encontrado también otra cosa, y que si se decidía a continuar sus persecuciones, se lo permitía, pero que el mismo juez ante el cual yo informaría de lo que había en los cajones pequeños lo citaría para informar de lo que había en los grandes, nuestros nobles, hombres. Se calló. Y como seis meses después, su triple libertinaje estalló y ellos mismos se fueron a un país extranjero sin nada ya que temer volví a París. Y. ¿Tengo que confesarles mi mala conducta, señores? Volví tan pobre como me había ido, hasta el punto de que tuve que regresar a la casa de la Fognio. Como solo tenía 23 años, no escasearon las aventuras. Voy a dejar las que no son de nuestro tema a reanudar. Si les parece, señores, continuaré con la que sí me compete las únicas que por las que. sienten ahora algún interés. Ocho días después de mi vuelta colocaron en el departamento destinado a los placeres un tonel lleno de mierda. Llega mi Adonis. Es un santo eclesiástico, pero hasta tal punto hastiado de los placeres que solo era capaz de conmoverse por el exceso que voy a describir. Entra. Yo estaba desnuda. Mira por un momento mis nalgas y después de haberlas tocado bastante, mente brutal, me dice que lo desnude y que lo ayude a entrar en el tonel. Lo desnudo. Lo sostengo. El viejo marrano se coloca en su elemento por un agujero adecuado, hace salir al cabo de un instante su polla, casi empalmada, y me ordena que le masturbe pese a las porquerías y los horrores de que está cubierta. Lo hago. Él hunde la cabeza en el tonel, chapotea, traga, aulla, se corre, y se arroja desde allí a una bañera donde le dejo en las manos de dos criadas de la casa, que pasaron un cuarto de hora limpiándolo. Poco después apareció otro. Ocho días atrás yo había cagado y meado en un orinal cuidadosamente conservado. Este plazo era necesario para que la deposición estuviera en el punto que deseaba nuestro libertino. Era un hombre de unos treinta y cinco años y al que yo sospechaba en las finanzas. Me pregunta al entrar dónde está el orinal. Se lo ofrezco. Lo huele. -Seguro, me dijo, que lleva ocho días. -Respondo de ello, señor. -Le comenté. Vea que está casi enmuecido. Ah, sí, es lo que necesito, me dijo. Jamás lo está demasiado para mí. Muéstrame, por favor. Continuó, el hermoso culo que ha cagado esto. Lo hago. Vamos, dijo, ponmelo enfrente y de manera que yo lo tenga a la vista mientras devoro su obra. Nos colocamos, lo prueba, se extasía, se suma en su operación y devora en un minuto aquel manjar delicioso, deteniéndose únicamente para contemplar mis nalgas. Pero sin ningún otro tipo de incidente, pues ni siquiera sacó la polla de su calzón. Un mes después, el libertino que se presentó solo quiso tratar con la propia Fogneo. Vaya objeto que elegía, Dios mío. Tenía entonces sesenta y ocho años cumplidos. Una erisipela le devoraba toda la piel, y los ocho dientes podridos que decoraban su boca le comunicaban un olor tan fétido que resultaba imposible hablarle de cerca. Pero eran precisamente estos defectos. Los que encantaban al amante que quería encerrarse con ella. Curiosa por semejante escena, corva al agujero. El Adonis era un viejo médico, pero sin embargo más joven que ella. Tan pronto como la tiene, la besa en la boca un cuarto de hora después, haciéndole presentar unas viejas posaderas arrugadas que parecían las ubres de una vaca vieja. Las besa y las chupa con avidez. Traen una jeringa y tres medias botellas de licores. El secuaz de Esculapio introduce, mediante la jeringa, la nódina bebida en las entrañas de su iris. Ella la recibe y la conserva. Mientras tanto, el médico no para de besarla y de lamerla en todo el cuerpo. Ah, amigo mío, dijo al fin la abuela, ya no puedo más, ya no soporto. Prepárate. Tengo que sacarlo. El escolar de Salernos arrodilla. Saca de su calzón un pingo negro y arrugado que masturba con énfasis. La fauneo le hunde sus enormes y feas posaderas en la boca. Empuja. El médico bebe. Algunas se mezclan sin duda con el líquido y todo cuela. El libertino se corre y cae de espaldas borracho como una cuba. Así era como este disoluto satisfacía a un tiempo dos pasiones: su borrachera y su lujuria. -Un momento dijo Durset. Esos excesos siempre me la ponen tiesa. Desgrangues continuó. Te imagino un culo muy parecido al que Duclos acaba de describir. Ven a ponérmelo sobre la cara. La vieja alcahueta obedece. —¡Suéltalo, suéltalo! —le dijo Durset, cuya voz parecía sofocada bajo el espantoso par de nalgas. —¡Ya suéltalo, vibrona! —Si no es líquido, que no sea sólido. Me lo tragaré de todas maneras. Y la operación termina mientras el obispo hace otro tanto con Antonius, Corval, con Pachón y el duque con Lorsin. Pero nuestros cuatro atletas, duchos en todos los excesos, entregaron a él con su flema habitual. Y los cuatro surullos fueron engullidos sin que ninguno de ellos derramara una sola gota de leche. ¡Ah, vamos, termina, duclos dijo el duque. Aunque no estemos más tranquilos, por lo menos estamos menos impacientes y somos más capaces de escucharte. <laughs> Señores, dijo nuestra heroína, lo que me queda por contarles esta noche creo que es excesivamente simple para el estado en que los veo. Da igual, le toca el turno. Es preciso que ocupe su lugar. El protagonista de la aventura era un viejo brigadier del ejército real. Había que desnudarlo por completo, y después, fajarle como un niño. En tal estado, yo debía cagar delante de él en un plato y hacerle comer mi mierda con la punta de mis dedos a modo de papilla. Así se hace. Nuestros libertinos se lo come todo y se corren sus pañales imitando los gritos de esa criatura. Un bebé. Recurramos, pues, a las criaturas, dijo el duque. Ya que nos dejas con una historia de criaturas, Fanny. Continúa el duque. Ven a cagarte en mi boca y acuérdate de chuparme la polla mientras tanto, pues todavía tengo que correrme. Ah, sí, que ocurra como está mandando, dijo el obispo. Al que acércate, pues, sed Ya oíste lo que se le ordena a Fanny. Haz otro tanto. Que la misma orden te sirva, dijo Durset a Hebe, que se acerca también. Bueno, pues sigamos la moda, ¿quieren? dijo Curval. —Augustín, imita a tus compañeras, y haz, hija mía, haz correr a la vez mi leche en tu garganta y tu mierda en mi boca. Todo se hizo, y por una vez todo resultó. Soyeron por doquier pedos mierdosos y colaciones. y satisfecha la lujuria fueron a contentar el apetito. Pero en las orgías se refinaron e hicieron acostar a todas las criaturas. Aquellas horas deliciosas solo fueron empleadas con los cuatro folladores de primera, las cuatro criadas y los cuatro historiadoras se emborracharon por completo y cometieron unos horrores de una guarrería tan absoluta que no podría describirles, sin menoscabo, de las escenas menos divertidas que todavía me quedan por ofrecer a los lectores. A Curval y a Durset lo sacaron sin conocimiento pero el duque y el obispo, tan severos como si no hubieran hecho nada, siguieron entregándose todo el resto de la noche a sus voluptuosidades normales.